Hola, ¿qué tal? Muy buena gente y bienvenido un día más al canal. Como habréis podido ver, hoy os traigo una pieza mítica. Hoy os traigo a Eleanor. Seguro que muchos de vosotros, si os gustan los coches, habéis visto la película. Traemos el Shelby Mustang GT500 de la película de 60 segundos, protagonizada por Nicolas Cage y Angelina Jolie. Y aquí lo tengo en escala 1.24 de la marca de Greenlight y os digo que es un pasón. Qué guapo este coche mítico. ¿Queréis verlo? Pues dentro intro y comenzamos. Bueno, gente, pues por aquí tengo a Eleanor de la película, como ya he dicho, 60 segundos, un puro muscle car americano, licencia oficial de esta marca. Os enseño un poquito la cajita también, que la veáis. Y es un pasón de coche que lo vamos a abrir ya para verlo. No sé si lo he dicho ya, la escala, ¿no? La escala es 1.24, que la verdad es que esta escala siempre viene muy bien detallado. Y ya lo tenemos. Por aquí fuera, madre del amor. Hermoso, qué aparataco. Esto ya está bolsica para que no se pique. Dios, qué guapo. No se le abre ni el capó ni el maletero, pero se le abren las puertas. Vamos a quitarle ya el tornillo y lo vamos a liberar. Vamos a ver si puedo. No sé si está soltando. No. Yo creo que voy a necesitar un destornillador un poco más grande que este. No. Necesito uno un poquito más grande. Vamos a buscarlo a ver. Bueno, pues ya si lo conseguí, ya lo tengo aquí liberado y os digo que es espectacular los detalles que lleva. Lleva aquí los enganches que lleva del capó para que no se le abra, que vienen pintados, pero bueno. Una pasada, mira el detalle de la parrilla y los faros. Aquí lleva el logo en chiquitillo de 60 segundos y mira qué parte de atrás
los faros, que bien hecho está, hasta con la matrícula. Es una maravilla. Mira por debajo, tío. Hasta por debajo viene bastante bien detallado. Mira ahí con todos los colectores y todo. Uf, y los espejos esos que tiene ahí en tubo. Y la verdad que por dentro está guapísimo. El volante en rojo lleva los marcadores. Todos los asientos. Madre mía, tío, tiene hasta la maneta ahí en relieve con la llave. ¿Eh? Una pasada. Le voy a quitar el precinto para abrir las puertas. Vamos a quitárselo, que esto queda aquí muy feo. Y las puertas se le abren fenómeno. Mira qué interior tiene. El coche es una maravilla, tío, y viene de lujo. Esto también se le abre bastante bien. Una pasada, tío, el morraco que tienen los Mustang estos. A mí me encanta este bicharraco. No sé si tendrá 500 o 600 caballos por lo menos. Y es que viene muy, muy bien detallado. Una pieza muy, muy buena para la colección. Aquí viene también con el tapón de la gasolina. La luna trasera. Y es que viene muy bien detallado y muy, muy bonito. Yo es que lo siento mucho, pero yo es que siento debilidad por los Mustang, es que me han gustado de siempre. Y el Shelby este es un paso. Hostia, mira, lo han puesto aquí. La, no sé si se va a ver bien. Una E y L a no. Guapo que está. Es una maravilla, tío. Y los 1.24 estos que vienen bastante, bastante bien. No se le abre nada más que las puertas. Tiene ahí hasta lo de los intermitentes, la palanca de cambio. Es que está muy, muy bien. Incluso los asientos. Y hasta los pedales. Viene muy, muy bien, tío. Yo es que no me canso de verlo, es que es una maravilla. Está guapísimo. Bueno, gente, no me enrollo más porque yo aquí me pasaría horas y horas y horas mirándolo.
y yo espero que os haya gustado tanto como a mí. Un paso de tío viene muy bien detallado y la verdad es que es un coche para mí espectacular. Si yo tuviera este coche, diría una cosa, sería de los más felices del mundo. Qué maravilla. Gente, aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado tanto como a mí, porque la verdad que es una maravilla de coche. Nada, lo colocamos por ahí, os lo enseño y nos vemos en otro vídeo. A mí me tiene enamorado, tío. Venga, chao.